welcome back to my channel and this video i'm gonna share with you guys a couple breakdowns for family dollar if you guys didn't know we do have a 525 digital coupon available on your family dollar app and this coupon is valid starting, I believe it was yesterday till Saturday, October the 19th. So if you guys want to take advantage and use this 5 or 25 you guys have a couple of days to use the digital coupon. And it's, this coupon, as you can see, it is expiring October the 19th. And let's start here, guys. In the first breakdown, you're going to be getting one of the Febreze small spaces. They are priced at $3, and we do have a dollar digital coupon coupon on your family dollar app you're also going to be grabbing the uh downy wrinkle guard and this is priced at $4.50 and for this one we have a $2 digital coupon you're also going to be grabbing two of the tide products you're going to be getting, getting the tide detergent 37 to 40 ounces and also the tide pods 12 to 16 count they are priced at $4.95 and for this one we have a $2 on one for each product uh, you're also gonna be adding the Comfort Plus 12 rolls. It is on sale for two for nine dollars. And for this one, we do have a two dollar on two digit coupon. Total for this should be twenty six dollars and forty cents. Manage you five twenty five nine dollars in digital coupon, you'll be paying twelve dollars and forty cents out of pocket or two dollars and six cents for each product, which is not bad for the bad tissue for two dollars and six cents. If you guys want to get this cheaper, you could guys take off the the sky bed tissue and replace it for this product. You're going to be getting the sweeper Duster Kit price at four dollars and fifty cents and we have a two dollar digital coupon you're also going to be getting the swiffer swiffer jet uh clause and these are the 12 count price of four dollars and fifty cents and for this one we have a two dollar digital coupon total for this should be twenty six dollars and forty cents minus you five and twenty five Minus minus eleven dollars in digital coupon you'll be paying ten dollars and forty cents out of pocket or only a dollar and seventy three cents for each product remember guys this is the same breakdown for the. Uh, first products that i share with you guys you just have to take off the scab tissue here in this next breakdown you're going to be getting one of the gillette razors make sure to find the one that is priced at five dollars and we have a three dollar digital coupon you're just going to be grabbing two of the three pack clinics they are priced at a dollar and fifty cents and we have a two dollar on two digital coupon that is attached to these products and you're also going to be grabbing one, uh, two of the Tide products, one of the Tide children and also the Tide Pots for the price of $4.95. And you're going to use $2 for each product, $2 digital coupon. Last thing, I mean, sorry, you still need two more things. So you're going to be adding the Downy Wrinkle Guard, price of $4.50, and you're going to use your $2 digital coupon. The last thing you're going to be adding is the Febreze Spray, price at $3, and you're going to use your dollar digital coupon. Total for this should be... $25.40 minus your $5.25. We have a total in this scenario in $12 in digital coupons. Your total out of pocket should be $8.40 out of pocket or only $1.20 for each product. Here in the next breakdown, guys, you're gonna be paying a little bit less out of pocket. So if you guys want to do this scenario, you're gonna be grabbing two of the Gillette razors, price of five dollars each. And we do have two different digital coupons for the Gillette, they are the three dollars on and one. So make sure to check your family dollar app if you guys have both of those digital coupons. You're also gonna be adding the uh down wrinkle card or the bath dryer sheets price of four dollars and fifty cents, and we have a two-dollar digital coupon for that product. You're also going to be adding the crush toothpaste that one that is priced forgot to put the price but it's you guys got to get the one that is for $2 and we have a dollar digital coupon you're also going to be adding the uh, swiffer duster kit price at $4.50 and you're going to use your $2 digital coupon you're also going to be adding the swiffer plus, uh, price Four dollars and fifty cents, and you're gonna use your two dollar digital coupon total for this. Products are gonna be twenty five dollars and twenty five cents minus your five or 25 twenty five, thirteen dollars in digital coupon. You'll be paying only seven dollars and twenty five cents out of pocket, or only a dollar and twenty cents out of uh, for each product. So, this is one of the scenario guys that is um a uh, very low out of pocket. So, make sure, guys, to check your family dollar to see if you guys had have added all these digital coupons. If you didn't, make sure to add them before you go to your store. And here in the next scenario, guys, if you, uh, if you guys want to pair the Gillette with the paper products, this is another great deal. You're going to be getting two of the Gillette razors, price of $5 each, and you're going to use your two different digital coupons for $3 and on 1. You're also, going to be grabbing two of the Scat Bad tissue and they are priced at two for nine dollars. and You're going to use your two dollar on two digital coupon. You're also going to be grabbing the um, Crest toothpaste, the one that is priced at two dollars. And for this one, you're going to use your two dollar digital coupon. The last thing you're going to be adding on this scenario is going to be one of the Tide products, priced at four dollars and ninety five cents and you're gonna use your two dollar digital coupon total for this should be twenty five dollars and ninety five minus cents minus eleven dollars in digital coupons you'll be paying nine dollars and ninety five cents or only a dollar and 65 cents for each product this is another scenario that if you guys need paper products and um liquid detergent this is a great great savings for only a dollar and 65 cents for those paper products and the uh, liquid detergent here in the last deal guys it is going to be on the game products and they are the gain liquid detergent 75 ounces for $7.50. And for this one, we do have a $2 digital coupon. And then you're also going to be grabbing the gain fiber softener 90 loads. And for this one, we also have a $2 digital coupon. You're also going to be adding two of the Gillette razors price of $5 each. And for those, you're going to use two digital coupons for $3 on each one. Total for this should be $25. Minus you have a 25 $10 in digital coupons, you'll be paying. $10 out of pocket are only $2.50, which I believe $2.50 is a great price for those of that bigger products of the game. Since regular price, I mean non sale price, $7.50 compared to $2.50. It's a great price. And that's it for this video, guys. Just wanted to share with you guys a couple breakdowns for Family Dollar. Thanks for watching, and I will see you back on my next video. Bye. <music> Hola, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. En este video les quiero compartir algunas opciones para compras en la tienda de Family Dollar. Si yo no sabía, tenemos un cupón de 5 en 25 en su aplicación de Family Dollar. Este cupón lo puede usar desde hoy hasta el sábado, que es octubre 19. Así que. Este es el cupón de 5 dólares en la compra 25 o más. Como puede ver, este se vence en octubre 19, así que todavía tiene algunos días para usar este cupón. Vamos a comenzar aquí en la primera compra. Lo que va a comprar va a ser uno de los Fabrice Small Spaces. Están a 3 dólares. Para este producto tenemos un cupón digital de 1 dólar. También va a estar comprando el Downy Wrinkle Car o las toallitas de Bounce Wrinkle Car. Estas están a $4.50 y tenemos un cupón digital de $2. También va a estar agregando dos de los productos de Tide, un jabón detergente y unos Tide Bars al precio de $4.95. Para cada producto tenemos un cupón digital de $2. Uh, ultimo, último producto que va a agregar en este escenario va a ser dos paquetes del papel de baño del... Ska Comfort Plus de 12 rollos está, están a 2 por 9 dólares. Para este tenemos un cupón digital de 2 dólares en 2. Total de este escenario le va a quedar por 26 dólares con 40 centavos menos su cupón de 5,25. 9 dólares en cupones digitales. Le, usted pagaría de su bolsillo 12 dólares con 40 centavos o solamente 2 dólares con 6 centavos. Que este, no está nada mal 2 dólares con 6 centavos este papel de baño ya que... Precio regular es más de $5, creo, en la tienda de Family Dollar. Si usted no necesita el papel de baño, puede sacar ese papel del baño del Comfort Plus y reemplazarlo por estos dos productos del Swiffer, que es el plumero a $4.50 y el otro también está a $4.50 y para cada producto hay cupón de $2. El total sería $26.40 menos el cupón de $5.25, $11 en cupones digitales. Usted pagaría $10.40 o solamente $1.70. Con 73 centavos aquí en la siguiente opción va a comprar un rastrillo de chile El que está a precio de $5, tenemos un cupón digital de 3 dólares. Siguiente producto que va a comprar va a ser dos productos del Kleenex que trae el paquetito. 3 están a precio de un dólar con 50 centavos. Y tenemos un cupón digital de 2 dólares en la compra en dos. Y también tenemos ah, perdón, va a comprar. Dos productos de chai. El jabón detergente es de 40 onzas. y no lo mencioné en el, asenio, en el escenario anterior, es el de 40 onzas. Está a $4.95. También los chai Pods a $4.95. Y va a usar un cupón digital para cada producto de $2 dólares. También para este escenario va a agregar el Downy Rinko Car. O las toallitas de Bounce Rinko Car a $4.50. Y va a usar su cupón digital de $2 dólares. También va a agregar un de los Sprite de Febreze. Um, precio de 3 dólares y tenemos un cupón digital de 1 dólar. Total, estos productos serían 25,40 centavos menos un cupón de 5 a 25, 12 dólares en cupones digitales. Usted pagaría de su bolsillo 8 dólares con 40 centavos o solamente 1 dólar con 20 centavos. Si usted quiere conseguir estos productos un poquito más baratos, puede realizar esta oferta. Compararía. Dos de los rastrillos de chile a $5. dólares. Tenemos dos cupones de chile de cinco, de tres dólares, perdón. Y también va a comprar el Downy Wrinkle Guard o las toallitas de Bounce a $4.50. Y va a usar su cupón digital de dos dólares para este escenario. También va a agregar la pasta de Crest, la que está a precio de dos dólares. No me recuerdo cuántas onzas son, pero verifique que sean la que está a precio de 2 dólares y también puede escanear su producto con su aplicación de Family Dollar y para este va a usar su cupón digital de dólar. También va a estar agregando los dos productos de Swiffer que es el primero, los primeros de Swiffer eh, están a 4.50 y, y tenemos un cupón digital de 2 dólares. También va a agregar el Swiffer, las toallitas de Swiffer a 4.50 y va a usar su cupón digital de 3 dólares. Total esto le quedaría 25.25 centavos .25 menos su cupón de 5.25 a 13 dólares de cupones digitales, usted pagaría siete, con 7 dólares con 25 centavos o solamente un dólar con 20 centavos. Este es uno de los escenarios que eh, le va a quedar lo más ah, barato, ah, ya que va a pagar solamente 7 dólares con 25 centavos. Aquí en el siguiente escenario, este si necesita el papel de baño, puede. Este combinarlo con estos productos va a comprar también los dos productos de chile que están a 5 dólares cada uno. Y va a comprar, perdón, va a usar los dos cupones de chile de 3 dólares en uno. También va a comprar dos paquetes del Comfort Plus de 12 rollos a 2 por 9 dólares. Y va a usar su cupón digital de 2 dólares en dos. También va a agregar su pasta de Crest que está a precio de 2 dólares. Y tenemos el cupón. De un dólar para esta pasta. Acuérdese que todos estos productos usted puede verificar si este están escaneando con un cupón. Ya que en la aplicación. The Family dollar puede chequear este si es que está funcionando con algún cupón digital para esta compra también va a agregar un producto solamente del za era 4.95 y va a usar su cupón digital de un dólar total de estos productos le va a quedar a 25.95 menos su cupón de 5.25 11 dólares en cupones digitales pagaría 9 dólares con 95 centavos o solamente un dólar con 65 centavos, que no está nada mal también este escenario. Si necesita productos de papel, solamente le quedaría a unos 1.65. Aquí en el, último escen en el último escenario, este compraría los productos de Gain. Estos son los productos más grandes. Están en oferta a 7 dólares con 50 centavos. Compraré el jabón detergente de 75 onzas. Y también el suavizador de ropa de 90 onzas están a, como les digo, a $7.50. Y para cada producto tenemos un cupón digital de $2. También agregaría los dos rastrillos de chile a $5 cada uno. Y usaría su cupón digital para cada producto de $3. Si es que los tienen los dos, su total de esto le quedaría $25 menos su cupón de $5.25. $10 en cupones digitales. Pagaría de su bolsillo $10 dólares o solamente 2.50 centavos que no está nada mal, acuérdense que aquí van a estar comprando los productos más grandes de Gain, así que le quedaría 2.50 cada producto, así que eso es todo por este video, gracias por ver y los veré en el próximo video. Adiós.